Salud, con un letrero en la región metropolitana, en el centro Alonso Suazo, que dice: estaremos de brazos caídos si no hay acuerdo, no hay personal en servicio. De adentro los que protestan, afuera los que necesitan y que desde muy temprano han venido en busca de una respuesta a sus problemas de salud. ¿Usted desde dónde vino? Buenos días. Colonia Carrizal. ¿A qué tipo de consulta viene? No, a control. ¿Y le dijeron que hoy no la van a atender? No, todavía no estoy al tanto, porque vengo llegando ahorita. ¿Qué opina de todos estos paros en el sector de salud, usted como población necesitada de medicamentos? No, que no debería de pasar, y lo peor que pasa con el pueblo, no con las autoridades que deben de resolver los problemas. Muchas gracias. Ahora la parte involucrada principal, estamos hablando de los actores de esta historia de salud, que son los médicos. Amigo, buenos días, un gusto saludarle. Doctor, ¿por qué la paralización hoy? ¿Quiénes están sin acuerdo? Buenos días. Buenos días, soy licenciado de enfermería, Leonel Zelaya. La verdad que la mitad, sí se dieron algunos acuerdos, ¿verdad? Pero lo que estamos protestando nosotros es que no se ha completado el proceso. Faltan acuerdos todavía. Sin embargo, ¿verdad? Cabe mencionar que no se ha dado ningún acuerdo de profesionales y auxiliares de enfermería, que somos los encargados de la vacunación, ¿verdad? Y que sin embargo hemos estado en primera línea de COVID. Aquí hay personas de los triajes y de los centros de salud, ¿verdad? Que estuvieron en primera línea, haciendo cerco epidemiológico, visitando de casa en casa, ¿verdad? Sin embargo, estamos sin acuerdo, sin contrato y sin nada. Lo que nosotros estamos haciendo es que se nos dé nuestro acuerdo. ¿No hay una forma de hacer las cosas diferente en el nuevo gobierno, de protestar pero siempre atendiendo? No, sí. Por ejemplo, nosotros no estamos negando la atención en cuestión de las emergencias, personas inmunocomprometidas, ¿verdad? Si usted se fija, hace poco estamos evaluando, haciendo un triaje de las personas que requieren atención inmediata. Sin embargo, hablamos con toda la población en general, ¿verdad? Y ellos están de acuerdo con nosotros. Muchas gracias. Finalizo con un ciudadano que hoy sí tiene que ser paciente para que lo atiendan. Amiga, buenos días. La veo con un bastoncito ya de la tercera edad. ¿De dónde viene usted? Yo vengo de Maraita y vengo a hacerle exámenes a mi mamá. Y me dicen que no están atendiendo ahorita. Y venía también a consulta para mí, porque es que yo tengo exámenes ya hechos, ya están ahí en el expediente y ando con dolor en el estómago. ¿Anda enfermita usted? Sí, ando con dolor en el estómago. Hágale un llamado al nuevo ministro y a las autoridades para que resuelvan pronto. Sí, quiero que todos los ministros que administran este centro de salud, que por favor los ayuden para que puedan atenderlos a todos los que venimos acá. Muchas gracias. La petición en ella y a sus espaldas, un letrero que dice: todos los sectores unidos somos primera línea, exigimos acuerdos prometidos. Y vean aquí un letrero que ya cambió, ayer era señor presidente, hoy dice: señora presidenta, soy personal de primera línea, la LIC Janet Calix no me dio acuerdo, no me dio mi acuerdo y hasta me quitaron mi contrato. Por mis tres bendiciones, deme mi acuerdo sobre un traje de bioseguridad. Esta es la situación que inicia con un gobierno que parte abrigando la esperanza del sector del pueblo de que las cosas van a cambiar y se harán diferentes. Hay protestas en educación y también en salud. Si usted va a venir al Alonso Suazo, no lo haga de momento, porque no se le va a atender, al menos que su situación sea emergente. Buenos días.